Hola, buenos días, feliz lunes 16 de marzo, estamos aquí transmitiendo en la postmañanera de esta semana que se va a poner también eh, intensa en términos de información, en términos de evolución de esta epidemia mundial que en algunos casos ya está remitiendo, pasó, llegó a la fase máxima y eso se informó el día de hoy en la conferencia matutina en China, por ejemplo. Ya hay una clara remisión de la epidemia hacia el estadio de, eh, pues, de muy poquitos eh, infectados y muchos menos muertos. Eh, 11 infectados eh, nuevos se dio a conocer el día de ayer en China, que fue el brote o el epicentro de la epidemia desde enero, bueno, un inicio. Ahora la situación está en la fase epidémica y en la fase de expansión comunitaria más delicada en Europa. En varios países de Europa, no en todos, y en México, el subsecretario de Salud y responsable de toda esta estrategia de eh, contención y de mitigación de la epidemia en México, Hugo López Gatel, eh, nos insistió el día de hoy, todavía hoy lunes, que estamos aún en la fase 1. En las eh, la mayoría de los casos han sido detectados. Por importación, eh, y que bueno, se van a ir adelantando de manera paulatina medidas de la fase 2, cierta suspensión de actividades, de eventos masivos, de eh, eventos que puedan constituir algún riesgo de, eh, pues de contagio o de expansión de la epidemia. Pero a pesar de que esto se ha reiterado y repetido eh, en varias ocasiones desde. Pues prácticamente desde que se conoció, eh, desde que inició la información en enero, en enero de este año, no fue hace dos días, no fue hace tres días, a pesar de todo eso, los sopilotes andan. ¿Qué son los sopilotes Pues los que, las aves carroñeras que están buscando cómo sacar provecho a la tragedia, a la desesperación de la gente, a la estridencia, llamar la atención, y en algunos casos también hacer negocio y promoción de algunas empresas dedicadas justamente a el negocio de las epidemias, evidentemente. Por supuesto son empresas farmacéuticas, por supuesto que también pueden ser hasta compañías medidoras de la temperatura, eso nos lo dijo también en la conferencia de hoy el subsecretario Hugo López Gatel. Pero ayer en la tarde noche, de ayer domingo 15 de marzo hubo un Claro ejemplo del sopiloteo. Alguien, sin dar la cara, diciéndose que es familiar de un empresario, eh, José Curi José Curi Slim, informó que este empresario de 71 años de edad, que dio positivo a coronavirus después de llegar de un viaje de Estados Unidos, falleció ayer en el hospital ABC. Y como la desesperación y las ganas de tener al primer fallecido o fallecida por coronavirus se está ahí, como, como pues cuando los opilotes están queriendo encontrar ya un muerto. En la tarde-noche, comunicadores que ustedes ya conocen muy bien, no voy a decir sus nombres, gente dedicada a la carroña informativa, a sobredimensionar y a generar todo lo que sea un caso eh, ya sea de económico, ya sea de epidemia, ya sea de movilizaciones eh, sociales, como el caso de las feministas, a generar una percepción de fracaso, de derrota negativa frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, pues el día de ayer corrió como reguero, que ya había el primer muerto, ya hubo hasta quienes emitieron condolencias empezando por Javier Lozano, este personaje nauseabundo de las redes sociales, que es quizá el ejemplo más claro de personaje carroñero en las redes, y luego pues la Secretaría de Salud y los propios familiares del empresario José Curi dijeron que el señor no está muerto, que está en situación delicada, que se está atendiendo y que se está recuperando. Esta situación es el claro ejemplo de cuando hay una intención deliberada de generar miedo, pánico, molestia, desinformación y no de generar sensatez, información y una actitud racional frente a una epidemia que evidentemente ya lo está demostrando en otras partes del mundo, es muy delicada, pero remite, es decir, si hay las mitigaciones y las medidas no paranoicas, no... Eh, tremendistas y estridentes se puede eh, afectar menos a la economía, que esa es la otra gran eh, característica de una epidemia como esta. La afectación a la economía es muy grave porque ordenar el cierre de empresas, el cierre de escuelas, el cierre de los aeropuertos, de los puertos, de las fronteras implica una afectación económica muy delicada. Pero bueno, aquí eh, parece que hay un sector. De eh, carroñeros y de sopilotes que quiere que esto se acelere. Por fortuna, esto que sucedió ayer fue una muy buena lección para que hoy, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador contara esta anécdota, dijera esto que estoy comentando: que es importante que ante el coronavirus los mexicanos tengamos confianza en los funcionarios y los científicos y los técnicos que están conduciendo esta epidemia y esta situación porque son los que saben, porque estudiaron para eso, porque tienen los cargos de responsabilidad e incluso él mismo dijo, yo voy a suspender mis giras y los abrazos y los saludos a las personas que me siguen cuando los especialistas y los técnicos me lo ordenen, no cuando este club de estridentes y de campañas en redes sociales, me lo ordenen. El presidente aseguró que ante el problema del coronavirus México va a salir adelante. Es cosa de que haya tranquilidad, confianza y nosotros, nosotros el gobierno no le vamos a fallar al pueblo. Ante la propuesta de que se informe en cadena nacional ocupando los tiempos de Estado todo lo relacionado con el coronavirus, el presidente tampoco mordió el anzuelo y dijo que estas conferencias, que son a las 19 horas, se van a continuar transmitiendo. Es un asunto voluntario de los medios de comunicación transmitirlas directamente. Yo les recuerdo que los medios públicos federales, el Canal 14, el Canal 11, el Canal 22 en especial, están transmitiendo en los casos del 11 y del 14 de manera directa estas conferencias a las 19 horas y diferida en el caso del Canal 11. Pero lo importante es que ustedes sepan que si quieren acceder a la información directa de la Secretaría de Salud, que es la que se está haciendo responsable y es la responsable por organigrama, por ley, de informar, pues está eh, generándose esta información todos los días a las 19 horas. Eh, también él dijo que en el momento en que se decida que hay que cortar las mañaneras, pues él las cortaría, pero si no se decide, no va a llegar con un tapabocas a las mañaneras para generar este pánico de... Eh, de los, de los que son sembradores de miedo. Eh, también Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de las afectaciones a la economía que causa el coronavirus, los programas sociales se mantendrán, los apoyos se mantendrán y eh, también destacó la importancia de lo que aprobó la Cámara de Diputados para elevar los programas sociales a rango constitucional, que eso fue el día, la semana pasada. Anticipó también Andrés Manuel López Obrador que podría haber apoyo para algunas empresas a fin de, condo de condonarles la, el cobro de impuestos para ayudarlos a mantener los empleos de sus trabajadores. Eh, no entró en mayores detalles, más bien comentó que tuvo una conversación con el empresario Alberto Valleres, quien le informó que sobre las nuevas inversiones en minería y en petróleo, así como también Carlos Slim, le mandó a decir que mañana harán un anuncio de inversión para México. Dijo: vienen proyectos de energía eólica en el proyecto de inversiones en el sector energético. Es indispensable que se mantenga la inversión pública y privada y podría darse a conocer en las próximas semanas. Eh, esto es eh, básicamente lo que se tocó de manera, eh, pues muy clara en la conferencia matutina, y creo que es importante insistir en esto. No le hagan caso a los opilotes. Los opilotes. Pues están ahí pues, para generar en ustedes, en nosotros, esta percepción de miedo, de vulnerabilidad. Aquí estoy viendo sus comentarios, les agradezco mucho. Me pregunta Héctor Hernández Meneses, ¿quién será el carroñero mayor? Pues son varios, la verdad es que la actuación de ellos en los medios tradicionales y en los, eh, las redes es bastante clara, ¿no? Eh, María Elodia Martínez, una reportera de Imagen Noticias, fue con Cubrebocas. Qué pena dan, mejor que no vayan. Bueno, si quiere ella gastar su dinero en un cobrebocas, pues allá ella. Eduardo Gallegos, tranquilos todos a esperar instrucciones con calma. Así es. Y aquí nos está mandando saludos de Tapachula, Andrés Sánchez, Araceli Vaca dice, eh, comenta tu punto de vista acerca de las declaraciones de Jalife. La verdad es que desconozco las declaraciones de Jalife y no creo que sea importante ahorita mi punto de vista sobre las declaraciones de Jalife, cuando lo importante, insisto, es no caigamos en estridencias, en complots, en paranoias, en eh, juicios facilones y rápidos y mucho menos en compras de pánico. Eh, lo que hay que hacer es enfrentar de manera sensata una epidemia que va a remitir, que va a tener afectados, esperemos que sean muy pocos afectados mortales. Eh, no estamos esperando como esperan los carroñeros, estar eh, diciendo, este es el primer muerto, el segundo muerto, el tercer muerto. Al contrario, lo que necesitamos y queremos es que los familiares y las personas afectadas se puedan recuperar de manera eh, normal y que enfrenten esta epidemia con todos los anticuerpos personales y sociales. Lo que necesitamos es justamente reforzar y fortalecer los anticuerpos sociales. Los anticuerpos sociales se debilitan. Cuando tenemos a comunicadores que son unos verdaderos irresponsables y que se dedican a inventar, a inventar cosas o a inventar, sugerir u opinar, pues cuando no somos especialistas, por Dios, eh, los epidemiólogos Sprex que han surgido se, se vuelven de veras eh, bastante, bastante, eh, pues bastante grotescos. Entre esos epidemiólogos express están aquellos que están sugiriendo, reclamando, diciendo todo el tiempo que hay que hacer pruebas de laboratorio o pruebas anticipadas eh, a la gente. Y bueno, ahí claramente eh, Hugo López Gatel y los funcionarios de la Secretaría de Salud han dicho que no tiene ningún sustento científico estar adelantando eh, pruebas al COVID-19 a todo mundo, ¿no? Eh, Aquí voy a poner el audio para que los que no lo escucharon y lo quieran registrar cuando Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a no sopilotear en el tema del de coronavirus. Para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general en este caso la salud del pueblo, no sopilotear. No sopilotear. En fin, vamos a esperar la conferencia de las 7 de la tarde. Eh, hasta eh, la hora de hoy se habían confirmado los 51 casos que han dado positivos a, eh, a coronavirus a nivel eh, nacional. Hay varios eh, casos que están en estudio y que están eh, por confirmarse. Hay también una serie de medidas que se están estudiando. El adelanto de algunas medidas que son parte de la fase 2, pues se van a adoptar en el momento que se tengan que adoptar. En fin. Eh, les mando un abrazo, les mando un saludo a todos los que nos están viendo desde el territorio nacional, desde, desde, desde Estados Unidos y desde varias partes de la Ciudad de México. Y e insistirles en la mejor manera de enfrentar una epidemia, una enfermedad, es con sensatez y no con miedo y mucho menos con desinformación. Muchas gracias, aquí les estoy mandando saludos a Gustavo Castaño, también mucho gusto a Luis Vicente Santana. No pilotear con la información carruñera, eh, a, También a mi hermano a Gabriel, le mando un abrazo. Aguas con Dorigavirus, dice Arturo Gutiérrez, muchas gracias. A Carlos Maldonado, también saludos hasta California. Y aguas también, porque detrás de quienes están promoviendo medidas extremas, pues hay un negocio, un evidente negocio de venta de instrumentos e insumos de laboratorios privados. Eh, muchas gracias. No se vamos a dar certeza y vamos a reforzar los anticuerpos sociales. Gracias. Buenos días.